Bueno, muchachos, el día de hoy venimos a visitar a señor Roxana ahí. ¡Oh, con su bebé! Y pues, gracias a un amigo suscriptor, se les trajo esto a los niños. Y lo destapa el nene Kelly. Ah, bueno, ahorita te vamos a destapar. El nene, ¿y tú qué eres? ¿También tú qué eres? Sí. Bueno. El cochino también. Ese es leche. ¿Tu leche? Ese es cumple. Ajá. Ese es... ¿El qué es? Mosh. Mosh. Ajá. Ese... ¿Qué es? Es también cereal de chocolate. Cereal de chocolate. Ajá. Es con las manos. Cereal de chocolate. Ese, banano y ese, el bebé, ¿qué es? Son plátanos, caparina. Caparina. Y aquí arriba, mira, arrocito. Arrocito. Manzana. Bueno, ¿te gusta la fruta, arrocito? Sí. Miquita, ¿qué ve? ¿Cuál? El tronquito. ¿Cómo se llama? El tronquito de la manzana. ¿Sí? Eso lo tenemos que dejar ahí, mira, pues mordes aquí, luego aquí, 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 hasta dejar el tronquito. ¿Lo viste? Ahí ya no tenés que morder. Ajá, en el otro lado. Disfruta de su manzana, la nena. Bueno, entonces, miren, aquí están, pues, los trajecitos de la nena. Ahí para que tenga, para que ya no esté mojadita. Entonces, mire, está bien bonita. Vea, le pone su camiseta, luego le pone pues este, ¿verdad? Que por el frío, manga larga. Uh-huh. Y su gorrita, ¿verdad? Su pantalón. Sí le queda, ¿verdad? Está gordita la nena, muchacha. Su pelo bien lindo. ¡A la puchi! ¡Casa mujer, hombre! ¡Ay, qué guapa se mira usted! ¡Qué bonito! Sí, mire. Ese pantalón cabal le va a este. ¡Cabal! ¡Ay, qué bonita se va a ver! Ahorita ya la tiene que... ¿No está mojada, va? No. ¿Ya no la cambiamos? No, no está mojada la cara. Ah, pues mira aquí. Está... varios trajes, ¿verdad? Este está el rosadito. Este que... Este es como que... ¿Qué color es este? Es como... un color. Un rosado más fuerte. Este es rosado pálido. Uh-huh. Y este ese rosado más fuerte. Como que fuera para los rosas. Ajá, ajá, ahí sí. Este. Mira, yo sabía, pero no me dejé. Su gorrito chico, también. Ajá. Entonces ya tiene ahí para que tenga la bebé. Toda guapa ella. Ya la trajimos de varios colores. Mire este. ¡Mire! Con su pantaloncito. Sí. ¿Sí le queda el pantaloncito? Sí. Pues mire con su pantaloncito. Duele. Mira este qué bonito. Sí.
Cuando haya calor le puedo poner solo leche, esto. Cuando haya frío ya le coloca esto. Leche, leche, ¿qué, mamá? Leche. Eso, no, eso mosh. Es mosh. Ahí es para que te haga tu mamá. Ajá. Y este es mi leche. Ese es tu cornflakes, tu cereal. Leche. Tu leche. Tu leche, ¿sabes qué le hiciste? Allá afuera lo dejó. Ahí afuera está diciendo, tráela, si no se te va a olvidar. Pues sí, mire este color amarillo, qué bonito. Sí. Este es mi leche. ¿Ya encontraste tu leche? Ahí lo dejó. Oye, sí, mira, sí. Tu cereal y tu leche. Bueno, entonces... ¿Este de quién es? ¿Dónde venían las cosas, mamá? ¿De quién es el bebé? ¿Dónde venía lo que te trajimos? El bebé de nosotros. Eso es cuando... Pero lo que estaba viendo yo que... primero Dios le vamos a... Bueno, lo primero que tenía aquí es mejorarle, ¿verdad? El techo de su casita. Las condiciones de su casita, ¿verdad? Porque igual... si sigue entrando agua, la ropa se le moja, se pudre, entonces se va a arruinar, ¿verdad? Entonces lo primero que se debe de hacer es arreglarle su casita, ¿verdad? Para que ya no se le... Aunque las láminas de arriba, mira, ajá, no están tan malas. Son tres que tiene buenas, ¿verdad? Estas tres. Uno, dos, tres, ¿quién tres, cuatro, cuatro, con la de ella. Ajá. Entonces estas cuatro láminas, pues ya se quedarían ahí, ¿verdad? Ahí, se solo de circular. Más, si se circulara para que tuvieran un techo más seguro y ya no se les entre el agua. Luego sería de comprarles gaveteros para que no tengan la ropa así en costales. Porque también pues la tierra está bien húmeda. Y se humedece la ropa también. Ajá. Entonces, poco a poco, ¿verdad? En uno de estos días vamos a regresar. En estos días. La Rocío ya va de viaje con su ropa. Pues sí. En estos días vamos a regresar para ayudarle a acomodar aquí su ropita, ¿verdad? Vamos a coger la ropa que todavía está en buen estado y la que no, pues... yo digo que hay que eliminarla, ¿va? Tal vez le sirva para trapitos o cositas así, ¿verdad? Entonces, ¿va a botar eso, papá? Nuestra intención es dejarle bonito aquí, ¿verdad? Y de ahí, pues, usted sigue con sus cosas bien limpias, ordenadas, con el cuidado de los nenes, así, que ellos, pues, estén más limpios para que no se enfermen, ¿verdad? Bueno, aquí está la otra gorrita, te la va a mitrar. Está la otra gorrita de la nena. ¿Su esposo dónde está ahorita? Está trabajando. ¿En la caña? Sí. Él puede ayudarnos a circular a la casa con láminas si le trajéramos láminas. ¿O no puede ser un trabajo? Pues, de que puede, pero él no se está. Él más se va así de campamento, se queda allá. Ajá. O sea que él no viene aquí a la casa. No. Pues, solo viene a pasar el día con nosotros y se vuelve a ir como él. Allá se queda en su trabajo. Ah, bueno, ahí vamos a ver cómo le hacemos. Pero mire, aquí está su otro trajecito. Mire este. Mami. Su gorrita. Mami. Y aquí está su otra gorrita para cuando le ponga el traje de este color, le coloque. Ah. Rocío, ¿te vas a golpear? Bueno, lo de la cama, yo digo que también. ¿Cuántos años tienes que estar usándola? Pues no, ajá. Bueno, muchachos, entonces, como pueden ver, ya hicimos entrega de esta ayuda. Gracias a Álvaro Alejandro, ¿verdad? Ya. Nena, está que quita. Vení por Rocío, vení porque ya nos vamos a despedir. Vení. Vení. Cuidado ahí, Rocío. Métete tus cates. Bueno, entonces ya hicimos entrega de esta ayuda, ¿verdad? No he enseñado la factura. Entonces,
esta fue la ayuda que él mandó de 694.29. ¿Sí, verdad? Uh-huh. Y estos fueron los gastos. Se gastó. $694.62. Entonces, esta ayuda se entregó en su totalidad. Muchísimas gracias a Álvaro Alejandro Juárez. Dios lo bendiga. Y pues nosotros nos despedimos, ¿verdad? Le mandamos un fuerte abrazo desde Guatemala. Y nos vemos en una próxima. Adiós, Rocío. Adiós, Rocío. Está entretenida ahí. Bueno. Nos miramos una próxima, muchis.